Por medio de RCG Noticias se percata que hay una posibilidad de cambiar la vida de su hija. Elisa Guadalupe Cerda Hernández nació con labio leporino y paladar hendido. Su madre de inmediato acudió al DIP de Saltillo a pedir informes. Quiere que su hija sea operada. Después de los trámites que hay que seguir y la valoración, Elisa fue operada dentro del programa Operación Sonrisas, que gestiona el organismo municipal para operar a niños con este padecimiento. Una emoción muy grande, pues gracias por ayudarnos, porque nosotros pues en sí no tenemos los medios para esa cirugía, pues más bien y por ella igual, porque ya puede comer muchas cosas, tomar y comer pues prácticamente normal. Su nivel de vida ha cambiado. Raquel, con los ojos húmedos por verse favorecida con este programa organizado por el DIP de Saltillo, mostró lo que significó para ella y su familia la operación gratuita. Mucho gusto, mucha emoción que haya estos programas por mí, por mi hija y por muchos niños que están esperando esta oportunidad. Ahora, la pequeña sigue sus terapias de lenguaje. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.